es, dijo, claro. Jesús os respondí, ja us ho he dit, però no voleu creure. Tot el que jo faig en nom del meu pare. Consentido por los curas, don Francisco Franco Bamonte, caudillo de España, por la gracia de Dios. Maldita sea la gracia que Dios que nos hizo que se cargó media España. Y eso apoyado por el Vaticano. ¡Esto es
un corralazo. Esto es un corralazo. Esto es un corralazo. Estudiar al sindicalista. Jo mai havia pensat que tornaria a viure en un país que tingués decidir amb una manifestació l'alliberació de persones que no han comès cap delicte més que lluitar pels seus drets, que lluitar pels drets de i de les seves companyes. Presos polítics! Anticapitalistes! Libertad, 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 Hi ha dos tipus de màquines. Algunes ajuden al treballador en la seva tasca. D'altres directament no substitueixen.
Aquests treballadors, que només descansen en les apagades, substitueixen qualsevol presència humana per estalviar temps al client. Temps estalviat al client que utilitzarà per arribar puntual a la feina. Fragmento de la proclama de la CGT realizada en la explanada de Correos.
reportaje es esto y me pregunto que cómo lo harán, ¿sí? Eso es lo que me pregunto yo muchas veces. Muchas veces me pregunto yo cómo harán. Esto por ordenador. Thank you.
¿Y ahora qué hay que hacer aquí? Nada, charlamos nosotros, no hay que hacer nada. ¿Y hablamos de qué? De lo que usted quiera. ¿Podemos estar sentados? Claro, claro, por supuesto. Ah, sí, a mí me han pasado cositas buenas. Pero he salido de todo. Porque siempre ha tenido mucha suerte, señor Pedro. He tenido suerte. Lo que me explicaba de la guerra. Hoy, por ejemplo, que es 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. ¿Qué? Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador. El Día del Trabajador. ¿Tiene alguna experiencia de este día o qué piensa de este día? ¿Una experiencia de qué? De este día, del Día del Trabajador. Sí. ¿Experiencias? Hombre, no sé. Cosas que ocurren el paso por la vida, ¿no? ¿Tú te refieres después de la guerra? Cuando se acabó la guerra, yo me dirigí, estaba yo entonces en Ciudad Real. Me dirigí hacia Ciudad Real, a la Plaza de Toros, para dirigirme a la estación, ¿me entiendes? Y cuando llego a la altura de la Plaza de Toros de Ciudad Real, me da el alto, ¡alto! Iba a torcer en una calle, dice, ¡alto o disparo! Me vuelvo y era un moro que estaba de centinela, que a lo mejor no sabía que se había acabado la guerra, pero era aquello, se había convertido en un campo de concentración. Y habían 25.000 prisioneros. Sale un cabo con pistola en mano y me dice, venga, para adentro. Digo, pues si se ha acabado la guerra, dice, nada, aquí, para adentro. Sería un fanático. Tú fíjate las cosas que me van pasando. Me sigo el camino delante y me echan el alto otra compañía de soldados, otra centinela. Me dice, tendrás hambre, ¿verdad? Yo me y le expliqué lo que me había pasado y todo eso. Y dice, hay de todo en el mundo. Pero tú entra para aquí. Y le dice la sargento, dice, ¿le podemos dar comida? La que ya se ha acabado. Dice el sargento, sí, hombre. Dice el sargento, dice, menos mal que se ha acabado, ¿no? Y yo, sí, menos mal. Tranquilidad para todos. Y le dije, me alegro que sea Franco que haya ganado la guerra. No era así, pero... bueno, eso va. Me dieron de comer, hasta me dieron un cigarro para fumar. Yo no quería, y dije, pero no, fúmatelo. Bueno, me marché. Por fin llego a la estación. Y ya, pues entonces me subí en el tren. Y tras una larga sala de tren, llego a Barcelona, a la estación del norte. Cuando llego a la estación del norte, suspiro, miro para todos lados diciendo, estoy en Barcelona. Y pensé la alegría de ir a ver a mi madre y a mis hermanos. A ver, yo creo que...
Después, pues. Bueno, pues ocurre que a la semana siguiente de haber llegado, me voy al trabajo, donde trabajaba, y no me quieren, porque dicen que yo soy cojo. Se ve que los dueños eran fascistas. Aunque se puede ser fascista y tener buen corazón, como trabajador he pertenecido a un sindicato, que es lo que había en aquellos tiempos, de los varios sindicatos que había, pues yo estaba en uno en la CNT, pero no porque fuera ni rojo ni blanco. Si no hay trabajo, la solución es el cañón. Me da pena tener que decir, siendo una cuestión precisamente no nacional, sino mundial, me da pena decir que podemos estar al borde de un abismo. Y con eso quiero decir de otra guerra mundial. Que se reunieran todos los gobiernos del mundo, ¿eh?, por una paz mundial eterna. Me gustaría que ese deseo se llegara a cumplir antes de mi muerte.
Un helicóptero es una aeronave que es sustentada y propulsada por uno o más rotores horizontales, cada uno formado por dos o más palas. La principal ventaja de los helicópteros viene dada por el rotor, que proporciona sustentación sin que la aeronave se esté desplazando. Esto permite realizar despegues y aterrizajes verticales sin necesidad de pista. Por esta razón, los helicópteros se usan a menudo en zonas congestionadas o aisladas donde los aviones no pueden despegar o aterrizar. La capacidad de observación es una de las características principales que se puede desarrollar desde este medio policial. El helicóptero se usa también en manifestaciones y alteraciones de orden público. Los policías del servicio de helicópteros pueden evaluar el número aproximado de personas concentradas con bastante exactitud. Para ello, utilizan un método basado en la planimetría y el cálculo de personas por metro cuadrado. A través del sistema de captación y transmisión de imágenes, los responsables policiales pueden participar del desarrollo del acontecimiento y localizar en todo momento a los posibles grupos violentos, siguiendo así su evolución, lo que permite redistribuir los efectivos para controlar la situación. Stop! In the name of love, before you break my heart. Baby, baby, I'm aware of where you go. Each time you leave my door, I watch you walk down the street, knowing your other love you'll meet. But this time before you run to her, leave.